¿Qué tal mi gente? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se la están pasando? Espero que se la estén pasando buenísimo, de lo mejor. Y pues realmente es muy satisfactorio poder estar en comunicación con ustedes una vez más. Y pues yo acá me encuentro en el campo y el día de hoy quería o quiero compartirles algo, una experiencia que nos ha pasado. Y pues estábamos nosotros trabajando acá en el campo, y pues en la parte de acá pues estábamos arrancando papa cuando empezó a nublarse así bien fuerte que iba a llover. Les muestro ahora cómo está el clima. Vea mi gente, ha llovido bien fuerte, pero ahora pues se han ido las nubes. Solo por acá pues hay nubes todavía de agua, y nosotros nos encontrábamos acá arrancando papas. Y pues acá se puede ver parte de la papa que ya no la pudimos recoger porque el agua vino y empezó a llover bien fuerte, que nos corrió. No nos dio tiempo ni de recoger porque de un momento a otro se nubló y cayó bastante agua. Y pues ya les muestro qué fue lo que pasó, un final inesperado, porque nosotros pues pensamos que no iba a ser tan fuerte. Pensamos que iba a pasar así pues pronto. Y pues salimos corriendo porque el agua se vino así bien fuerte. Y pensamos que iba a ser un momento nomás. Y luego, ¿qué creen? Al regresar, final inesperado. Así que les muestro a continuación qué fue lo que sucedió. Así que vean el final de este video. El agua nos arrastró toda la cosecha hacia abajo, parte se la llevó el río, pero ¿qué se le va a hacer, mi gente? Saluditos para todos y pues vean qué fue lo que nos pasó el día de hoy. Así quedó mi gente. Problemas que suceden pues en los suelos con pendiente, y más cuando llueve muy fuerte. Cuando llueve muy fuerte, esto es lo que pasa. Y pues ahora el río ya ha bajado bastante. Si ustedes pueden notar, llegaba desde esta parte, desde acá, y pues salía hasta el otro lado. Ahí ha dejado la seña, ha dejado la marca. Ahora ha bajado bastante su nivel. Son cosas que pasan en la vida, cosas que pasan solo en el rancho. Así que pues ya les he compartido lo que nos ha sucedido el día de hoy, de que el agua pues nos sacó toda la no toda la cosecha, pero parte de la cosecha, y pues nos la dejó en el camino, mi gente. Espero pues
de que hayan visto el video completo, ¿sí? Y pues eso quería pues hacer el día de hoy, compartirles lo que nos ha sucedido acá en el campo. Y nosotros resguardando muy bien, pensamos que no iba a pasar todo lo que pasó, pero pues así fue el final. Cuando regresamos y vimos toda la cosecha, bueno, parte de la cosecha en el camino, parte en el río, pues ¿qué se le va a hacer, mi gente? Saludos para todos, espero que se la pasen muy bien y que disfruten cada momento, no importa si es bueno o malo, así como ha sucedido con nosotros ahora. Lo importante es aprovecharlo, saber vivirlo, saber disfrutarlo, porque pues los momentos son únicos, sean buenos o sean malos, pues no se viven dos veces, mi gente. Que se la pasen muy bien y recuerden, disfrutar cada día, pues sacándole el mejor provecho a cada minuto de vida que tenemos. Que se la pasen muy bien y nos vemos en el próximo video. Saludos, mi gente linda, hasta la próxima.